Hola, ¿qué tal mis corazones y mis cupitos? Bienvenidos nuevamente más a Sazón de Miranda Arroyo y más. El día de hoy aquí te comparto dos comentarios muy interesantes de dos suscriptoras que me dejaron acerca del té de hoja de guayaba que les ha ayudado para esta pandemia. El día de hoy te voy a estar platicando y dando información acerca del té de cedrón. Déjame te cuento que el cedrón posee muchísimos beneficios que favorece al organismo, razón porque muchísimas personas la han incluido en su vida diaria. Es genial para las personas que padecen ardor de estómago o agruras. Suelen utilizarse infusiones como remedios naturales ideales para esos casos. Aparte de su sabor y aroma, son muy agradables y puede tomarse con facilidad. El cedrón es una planta medicinal perfecto para el insomnio. Es para relajar el cuerpo y eliminar el insomnio. También acaba con el estrés y deja que las personas descansen perfectamente. Otro de los beneficios del cedrón es que las propiedades antioxidantes del cedrón son ideales para luchar contra la potencia de los radicales libres, reduciendo el riesgo de los daños de las células y restaurando significativamente el envejecimiento. Aquí viene una nota muy importante, así que pon mucha atención. El cedrón también se utiliza como expectorante, pues expulsa la mucosidad que se acumula en las vías respiratorias y previene infecciones del sistema respiratorio. Se puede utilizar en resfriados, bronquitis y gripe. Es genial para la digestión. Si padeces de digestión lenta o pesada, es preciso que consumas esta planta para mejorar la digestión de todo lo que comes. Y para consumir el cedrón es recomendable que se ingiera en infusión luego de cada comida, pues sus propiedades digestivas son ideales. Para las personas con tos, si tienes en la garganta inflamada, irritada con tos o infecciones, será preciso que realices gárgaras con infusión de cedrón, pues esta planta funciona como el remedio ideal para mejorar este tipo de situaciones. Los efectos curativos de la hierba proviene de sus propiedades relajantes. Fomenta el bienestar del hígado, ayudando a funcionar de manera adecuada. También es genial para las personas que sufren de gases. De este modo se evita la hinchazón y otro tipo de molestias que derivan de la acumulación de gases. Como ya se los he dicho en otros videos, es muy importante que primero pongas a hervir tu agua y después de que el agua haya hervido, apagarla y agregarle las hojitas, porque si tú hierves las hojitas vas a matar todos los beneficios de la hoja de cedrón o de cualquier otro té. No todos los tés se deben de hervir. Y como en otros videos ya les había comentado, a mí me gusta utilizar mucho mi prensa francesa, porque así cuando ya está el agua caliente y hirvió, simplemente le agrego las hojitas de cedrón o de cualquier hierbita de té que vaya a utilizar, se la agrego y dejo que pasen 5 minutos y ya le bajo la prensa, y así ya el cedrón soltó todos sus aromas y todos sus beneficios, que es un aroma muy delicioso. Le da un sabor así al limoncito, muy delicioso. Y también les recomiendo que siempre endulcen su té con miel de agave o miel de abeja o stevia, ya que son azúcares naturales y no son refinados, y así tampoco matan ningún beneficio de sus tés o de sus deliciosas aguas. Así que simplemente movemos y ahora sí estamos listos para disfrutar de este delicioso té, para dormir a gusto y no padecer que andamos en un 4 de julio con tantos cohetes por ahí. Lo recomendable es solamente tomarse 2 tazas de té de cedrón en el día, todo con moderación y nada con exageración. Para las personas embarazadas, este té no es recomendable. También grandes cantidades de hierba puede irritar los riñones y empeorar la enfermedad renal. Evita el uso de grandes cantidades si tienes problemas renales. Ahora que ya te compartí todos los beneficios acerca del té de cedrón, espero que lo pongas a prueba. Me dejes un comentario aquí abajito para ver si lo pudiste hacer, qué te pareció, si te ayudó. Y también, ya que sabes los efectos secundarios, ten cuidado al consumir el cedrón, pues podrías correr los riesgos mencionados anteriormente. Recuerda cuidarte y escoger las mejor cosas para que tu organismo se vea beneficiado.
Mis corazones y mis cupiditos, muchas gracias por haberme acompañado hasta esta parte del video. Espero sea de su agrado este video. Me ayuden a compartirlo en las redes sociales. Échenme la mano, por favor. Compártanlo con sus amigas, con la vecina, con la prima, con la cuñada, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram. Siguen mis redes sociales en Instagram como Miriam Daisy Arroyo, en Facebook como El Sazón de Miriam Arroyo y más. Y pues aquí en YouTube, suscríbete, es gratis. Y si no te gustó ese video, un dedito abajo, no pasa nada. Recuerda que el tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida y muchas gracias por haberme dado un pedacito de tu vida. Les mando una lluvia de bendiciones, no les digo adiós, sino hasta pronto. Les mando paz, amor, las mejores vibras, amor propio, porque si tú tienes amor propio, tienes amor para dar. Así que no les digo adiós, sino hasta pronto. Gracias. Recuerda que el tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida y muchas gracias por haberme dado un pedacito de tu vida. Nos vemos en el próximo video, gracias.